Amigos de YouTube, en esta ocasión os quiero presentar un cargador de teléfono móvil desde la toma de mechero del coche, salida USB, tiene dos salidas, una de 2,1 amperios y otra de 1 amperio. Y bueno, pues quiero abrirlo y comprobarlo, porque tarda muchísimo, muchísimo para cargar el teléfono, tarda horas y no puede ser, no puede ser que para... Un teléfono que te pones a cargar que está a lo mejor al 35% de batería, eh, lo miras y a la hora, en vez de estar al 35, está al 45 nada más. Eh, esto tiene que cargar mucho más rápido. Sé que una vez se pegó un calentón porque le cargamos dos teléfonos móviles y... y se ve que con dos teléfonos móviles no tiene potencia suficiente para cargar. Así que quiero abrirlo, quiero revisarlo, quiero ver si tiene algún problema, si tiene alguna avería y si no, pues nada, pues guardarlo. Y de paso pues hacer la ingeniería inversa y ver cómo está construido. Simplemente. Así que venga, vamos a comenzar. Para abrirlo hay que separar esta pieza de esta y esta anilla también sacarla. Ya he desmontado la parte superior de la carcasa y ya podemos ver los LEDs que iluminan el fondo del, del alimentador. Un detalle muy bonito. Y podemos ver los dos conectores USB. Ahora vamos a sacar el circuito de dentro. Ya he sacado la tarjeta que lleva dentro. No es fácil sacarla. Está bastante dura cogida con estos dos clips. Pero tirando sale. Eso sí, hay que tirar con cuidado para no romper las pistas. Y esto, bueno, pues no lleva prácticamente nada. Lleva dos condensadores electrolíticos, una autoinductancia con un toroidal. Y aquí debajo lleva SMD y un circuito integrado que vamos a ver si conseguimos averiguar cuál es. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. La ficha técnica abierta lleva un controlador HC8813, circuito integrado SMD. Y este es el esquema típico que viene en la ficha del fabricante. Y ya pues he sacado cada entrada del circuito integrado para qué sirve. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle 12 voltios aquí, 12 voltios, y ver qué tensión de salida me sale. Por cierto, un detalle, un detalle. Aquí dice que tiene dos salidas, una de, de 2,1 amperios y otra de 1 amperio. Bueno, pues no es cierto, no es cierto. Este circuito integrado solamente puede manejar máximo 2,1 amperios, lo cual quiere decir que estas salidas, pues no es cierto, no es cierto. Porque uno se piensa que si tiene 2,1 amperios y otra salida de 1 amperio, tenemos 3 amperios de salida. Y no es cierto, no es cierto. Bueno, sigamos. Para mayor abundamiento eh, pone que las salidas son 5 voltios, 3,1 amperios. No es cierto. Vuelvo a repetir que el fabricante dice que su circuito integrado no saca más de 2,1 amperios. Y además, aquí podemos ver que las salidas. Del USB están en paralelo la una con la otra. Luego tampoco es cierto que una sea de 2,1 amperios y la otra de 1 amperio. Las dos son de 2,1 amperios por una o por la otra, no las dos a la vez. Y de ahí viene el motivo por el cual, cuando puse los dos teléfonos a cargar en el coche, pues esto se calentó un montón y se bloqueó, porque lleva protección térmica. Menos mal, menos mal. Bueno, vamos a ver si coloco aquí positivo y negativo 12 voltios y mido la tensión de salida, a ver qué tensión sale. Aquí tengo ya el circuito alimentado, como podéis ver, los LEDs se han encendido y estoy midiendo la tensión de salida, 5.014 voltios. Muy cortita, muy cortita. Esto debería de estar en vacío, eh, sin carga. Debería estar en 5,5 voltios, algo más de 5 voltios. ¿Eh? 5 voltios más un 10%. Así cargaría más rápido. Claro, a este potencial tan bajo el teléfono carga abajo. Carga bueno, ahora voy a hacer la prueba cargándole un teléfono móvil, el mío, a ver qué tal sale la salida de tensión. Y además, estando en vacío, un detalle que se me ha olvidado, es que a 12 voltios y medio más o menos consume 25 mA sin carga. Voy a ponerle la carga. Ya le he conectado de carga este teléfono móvil que está cargando. Y la tensión está en 5.095, o sea, prácticamente 5, no ha subido. Y aquí tenemos un consumo de 12 voltios y medio aproximadamente y casi un amperio. 890 miliamperios Ahora estoy cargando los dos mismos teléfonos que tenía el día en que falló, que se vino abajo el, el cargador este. Y podemos ver que tenemos a 12 voltios y medio un amperio con 6. ¿eh? Un amperio con 6, o sea que estamos dentro de los 2,1 amperios que indica el fabricante del circuito integrado. Bueno, pues lo voy a dejar aquí un buen rato, a ver si vuelve a fallar. Ahora veo que el voltaje de carga... Con, las dos, con los dos teléfonos móviles cargados ha subido a 5.10 esto ya me gusta más esto ya me gusta más porque mi miedo era que esto se bajara a 4 voltios o 4 voltios y medio una cosa así pero vamos eh, veo que mantiene bien la tensión veo que mantiene bien la corriente de carga 1.56 amperios y muy bien muy bien de momento muy bien funciona Estoy sospechando que cuando falló el problema va a ser un problema de refrigeración. Porque dentro de esa carcasa este aparato está muy cerrado. Prácticamente no puede enfriar. He terminado de hacer las pruebas y todo me ha parecido correcto. Un teléfono móvil consume 0,5 amperios en carga. El otro consume 1 amperio en carga. Entre los dos consumen 1,5 amperios que es menor de los 2,1 amperios que puede dar este aparato. Luego, este aparato puede alimentar a los dos teléfonos móviles sin problema. La carga se realiza a velocidad normal y en un tiempo normal. O sea, que no se tira esto tres horas cargando como cuatro horas cargando un solo móvil, sino que ha cargado los dos teléfonos móviles bastante bien en, en tiempo. Y considero que el posible problema sea de refrigeración en el circuito integrado. Porque la carcasa está cerrada. Esta carcasa es una carcasa completamente cerrada. Y cuando están puestos estos dos conectores, por aquí ya no tiene salida. Porque esta es la única salida de aire que tiene desde el interior. Voy a hacer una prueba más. Que es volver a poner el teléfono en carga. Alimentar el circuito. Y aplicar calor sobre el circuito integrado. A ver si corta. Y a qué temperatura corta. Ya he conseguido ver lo que yo quería de este circuito integrado. Cuando lo caliento y lo caliento bastante, casi 60 grados, pues va reduciendo la tensión de salida por el USB hacia la carga del teléfono móvil. Y aquí, pues se ve que llega incluso a 4,980 y pico voltios. No he querido calentarlo más. Y al mismo tiempo, claro, al disminuir la tensión de salida también me disminuye el consumo, o sea, me, me disminuye la corriente de carga. Y efectivamente, si se calienta mucho, 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 corta la salida. Ya lo he visto. Entonces el problema aquí es de refrigeración. Vamos a ver qué puedo hacer para solucionarlo. He estado estudiando el problema y efectivamente esto es un problema de refrigeración de esta electrónica. La electrónica está bien diseñada pero la carcasa no contempla la, la refrigeración del calor que produce el propio circuito integrado cuando funciona. Entonces he estado mirando la carcasa. Y la carcasa no ajusta al 100% contra el mechero del coche. Quedan una, unas décimas de milímetro de separación entre, entre lo que es la carcasa y el cilindro interno del mechero del coche. Entonces he pensado que lo que voy a hacer va a ser hacer unos taladritos por aquí y en el otro lado. Y unos taladritos por aquí y por allí. Unos taladritos para que haya corriente de aire dentro de lo que es el, el cargador. Así que me voy a poner manos a la hora y ahora cuando lo haga os lo enseño. Bueno, pues lo que he hecho ha sido hacer cuatro taladros en la parte de la cápsula superior, en el cierre. Cuatro taladritos y seis taladros aquí y seis taladros por aquí. Y ahora bueno, pues vamos a montar todo otra vez tal como estaba. Bueno, pues ya lo tenemos aquí montado. Y ahora lo único que nos queda es probarlo y ver que cuando vayamos en el coche con las ventanillas cerradas, que sea pues una temperatura interna de 24, 26 grados y vayamos cargando los teléfonos, pues que no se desactive. Y ya sabéis que esto no es de 3,1 amperios, esto es de 2,1 porque no soporta más el propio circuito integrado. Vale, y los que tengáis. Eh, cargadores de teléfono móvil desde el mechero del coche de este de esta marca y modelo pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para que no tengáis este problema de que se tire cuatro horas o cinco horas para cargar el teléfono porque claro si se calienta disminuye la tensión de salida disminuye la corriente y te puedes estar ahí esperando y esperando y esperando y el teléfono dice estoy en carga porque me están entrando 4,5, 4,7 voltios, 4,8 voltios. Pero no está cargando. Está cargando una miseria. Y también quiero decir que no es la primera vez que me ocurre un problema como este. Ya hace años compré un dispositivo de estos que se colocan en el cuadro general de baja tensión en el domicilio, en la casa, donde están todos los interruptores automáticos. Y era un aparato para controlar la potencia consumida, la potencia máxima. Eh, la corriente, la tensión de entrada de la red eléctrica digital. Este es el instrumento de medida que compré e instalé para que lo veáis todos. Y el primero que puse me duró un mes, al mes se había averiado. Y el segundo que compré, pues claro, ya me di cuenta de lo que pasaba. Y es que la electrónica tiene que enfriar, la electrónica tiene que enfriar, no puede superar sus temperaturas máximas. Y si tú metes un dispositivo electrónico, que va metido dentro de una carcasa, donde va apretado que no tiene ni tan siquiera dentro aire para recircular dentro, pues es normal que casque. Así que nada más espero que hayáis encontrado interesante este vídeo y nada más un cordial saludo a todos y nos vemos al siguiente vídeo. Adiós amigos.